Hola. Planktonic. Games. Vamos a empezar. Yooka-Laylee, que todavía no me voy a acostumbrar a llamarlo Yooka-Laylee, porque sigue siendo extraño. La coña es que igual que con Banjo y Kazooie son nombres de instrumentos, pero en lugar de que cada personaje sea un instrumento, ambos dos forman el ukelele. Pero siguen siendo nombres rarísimos si los pones por separado. Pero vale. Yooka-Laylee. Estoy jugando en ordenador y hay una movida que tengo que decir al principio. Que es que por motivos misteriosos solamente lo puedo jugar en calidad bueno, entre comillas. Porque si lo pongo más alto, literalmente no me deja grabarlo los programas de grabación. Son misterios de la ciencia, a lo mejor lo pueden resolver después porque es una lástima que pudiéndolo grabar a más mejor, tenerlo que grabar con menos calidad. Pero bueno, lo único que he visto que cambia son las sombras. Pero aún así, es un poco por culero. Es un problema porque el juego está creado en Unity, pero he estado tocando y no he conseguido encontrar literalmente ninguna forma de poderlo grabar mejor. Así que lo tengo que jugar en bueno, o si no, no se graba. ¡Es magia! El futuro está aquí. Estamos en live stream, estamos en Twitch, estamos en YouTube, y esto luego lo subo a YouTube también, así que eso. Ya hicimos por completo, al 100%, Banjo-Kazooie. Ya hicimos al 100% Banjo-Tooie. Y luego Donkey Kong 64 al 101% también. Me parece que era 101 por la banana esta wise. Y no había jugado nunca Banjo-Kazooie. No había jugado, evidentemente, Banjo-Tooie tampoco. El único que había jugado era Donkey Kong 64. Y lo recordaba ahí como, madre mía, esto es lo máximo. Mejor plataformas de retro de la época. Y Dios mío, qué mal he envejecido. El Donkey Kong 64. El Donkey Kong 64 me encantó cuando salió, cuando era un chiquituso. Pero volverlo a jugar fue criminal. Fue como, hay cosas que están mejor en el recuerdo. Porque, madre mía, la idea era buena, pero el juego lo rusearon muchísimo y tiene fallos. Y tiene mucho reciclaje y tenía mucha paja, mucho relleno. Y Donkey Kong 64 era como, Dios mío, mi plataforma favorito. Pero tengo que admitirlo, Banjo-Kazooie es mejor. Ahora mismo, Banjo-Kazooie mejor que Donkey Kong 64. Las cosas como son. Eso sí, el rap. Nada más que yo creo que probablemente me gustaba más el Donkey Kong 64 nada más que por el rap. Es una probabilidad grande, pero bueno. Vamos a comenzar. Yooka-Laylee sigue siendo raro decirlo. Sucesor espiritual de oso y pájaro. Así que vamos para allá. Una cosa, bueno, estamos en live stream, pero esta cámara y esto, con la sombra misteriosa que ha aparecido ahí en la lado, no sé por qué y no lo puedo quitar, desaparecen. Vamos a poner la pantalla completa y esas movidas. Estamos en PC y eso y ahí. Y sin cámara. Así, más mejor, más bonito. Toda la pantalla para el juego. Y ahora son lagarto y murciégalo. Y eso es bueno. Aventura principal. No he tocado nada del juego. Lo único que he probado, a ver si funcionaba el mando de Play 4 que tengo conectado al ordenador. Sí funciona. Así que con eso me vale. Está en español, lo cual es bueno. Y ya digo, he tenido que bajar la calidad, lo cual me fastidia un poquito. Porque las sombras pierden bastante. Pero las texturas son decentes, no me estoy dando cuenta. Las texturas de los personajes no son tampoco nada del otro mundo. En más calidad creo que eran mejores. ¡Ugh! Son esos pequeños fastidios que no sé muy bien por qué pasan, pero es que no se quería grabar. Pero vamos a empezar. Zámpate las deliciosas mariposas y no me ha dado tiempo a leer qué más. Cada tipo de escritor fantasma se captura. Espérate, ¿qué es un esquema? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? Cuéntame la historia antes de ponerme el cargando, que es un bonito cargando, por cierto, pero no me entero de las películas que me estás poniendo. Va, la música es totalmente Banjo-Kazooie. Tú, es la música maligna, es igual. Y mira que hace ya un tiempecico que no he jugado al Banjo-Kazooie, pero es que te acuerdas. O esas sombras. Las cosas de la calidad bizarra esta.
Está en español, lo podéis leer. Así que tampoco voy a ponerme a leer lo que está diciendo la gente. Como mucho puedo poner mi propio diálogo. Efectivamente. Lo que pasa es que avanzan un poco lentas las letras. ¡Vicepresidente! ¡El pato! Va a ser chungo. ¡Oh! ¡Ahora! Novelizador 64. Guay. ¿A qué se dedican estos todavía? Fantástico. ¿Lo habéis entendido todo? Sí, perfecto. Están robando cultura. Maldita EGAE. Sabía yo que... No te puedes fiar. Libro especial. Me he dado cuenta de una cosica. Están chupando libros con un embudo. Eso es bueno. Me estoy dando cuenta de una cosa. Que... Voy a tener que reiniciar el juego un segundo. Porque si no, el framerate se vuelve loco. Es, ya digo, otro problema de grabar. El juego está hecho con Unity y hace cosas raras para grabarlo. ¿Por qué? Murciélago y... ¿Hay alguna opción para que pasen los diálogos más rápido? Porque aún así pasan lentos de narices. Si pulso a... Creo que nos está pasando a la misma velocidad. Las páginas. Oh no, coleccionar cosas en un juego de Rare. ¿Cómo es posible esto? Bueno, Playtonic ahora. Creo que sin motivo deberíamos coleccionar cosas. Fantástico, vale. Una cosita. Pero sí. En opciones miré, pero no he visto yo... Como eso es un vídeo... Madre mía, los sonidicos. No veo forma de que pase más rápido los textos. Pero... Hay un problema. Que es que tengo que cerrar el juego y volverlo a abrir. Porque si no es que no se graba bien. ¡Son polleces! Sí se graba bien, pero se graba con los FPS... Al azar, según le apetece. Y entonces probablemente ese primer vídeo... Entre comillas, se haya visto con los FPS bailando entre 40 y 50, por motivos desconocidos mágicos, pero no se ha visto. Bueno,
Magia. Ya funciona. No han pasado 25 minutos, creo que han pasado. Desde que cortamos el vídeo anterior. Y ahora. Porque el juego este no se deja grabar. Literalmente no se deja. Se opone. Hace todo lo posible para que no. Y... magia. Es magia. Vamos a hacer... es magia. Ahora ya va. Así que eso es bueno. Seguro que no pasa nada malo y de repente habrá que descartar todo el live stream porque... por magia. Lo hizo un mago. Vale. Había que seguir al libro o algo así, pero hay que golismear y hay que tocarle a los botones a ver qué hacen las cosas. Pero... puedo acurrucarme. Y eso es bueno, supongo. He descubierto el botón de sacar la lengua. Es lo único que no se ha mostrado en el vídeo. He descubierto que si le das al círculo en el mando de Play 4... no sé, en el mando de Xbox, será el botón B, supongo. Pero estoy jugando en PC, así que es todo muy confuso los controles. Puedo sacar la lengua. ¿Para qué sirve? Nadie lo sabe. Pero puedo lamer la cerradura del cofre. Lámelo, a ver si se abre. No he podido interactuar con ellos, tampoco. No sé qué se puede hacer. Y estoy subiendo aquí por subir. ¿Puedo engancharme? No. Lo atravieso. Vamos a donde se supone que hay que ir, porque no me están dejando interactuar con las cosas y no me... honestamente, no me cae bien eso y quiero poder hacer cosas. Ataque a hablar. ¿Sabes? Ah, mira, puedo saltármelo en las conversaciones normales, menos mal. Porque... honestamente, se hace un poco cansino el... bla 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 bla. Aunque ahora, nada más que lo he dicho, los voy a dejar todas las veces. ¿Tenéis plasma ya en este universo? Porque vamos a suponer que es el mismo universo que Banjo-Kazooie, pero después, porque básicamente... me cae bien esto. Anda y veste la porra. Si solo pudiera abrirlos, pero que yo sepa no puedo abrirlos. Puedo lamerlos. Estupendo, eso no ha cambiado. Pulsar botón para hacer cosas. ¿Tenéis televisiones de plasma, pero tenéis todavía móviles de esos? Viejacos, gigantescos. Es lo que único que saca en claro esta conversación. Pero ahora... podemos coger plumas. Soy una pluma de las 200. Mirándolo por el lado bueno, no son 500 plátanos en cada mundo. Son solo 200. Que ya es menos. Pero aún así... también podían ser 100. ¡Hola! ¿Coleccionable? Somos poder, somos magia, ok. Me parece correctísimo. Y no sé si habrá... tiene que haber el botón para rodar. No puedo esperar a que me lo den, espero que sea uno de los primeros poderes. Necesito el típico poder de moverme rápido y que haga un ruido extraño mientras lo haces. Que sea el típico poder obligatorio para moverte más rápido por el mundo. Y tienen que hacer algún ruido los personajes o algo y que sea súper irritante al final. Como lo de correr en Banjo-Kazooie. ¿Sabes? Claro que sí, hombre. Dios, necesito correr.
Además, seguro que va a ser con el botón de agacharse este, de antes. Pero a lo mejor puedo coger más de lo que tú me has dicho. Porque que yo sepa, mi intención va a ser... coger las 200 chorripolleces que haya en cada mundo. Más... el siguiente coleccionable que nos digan de hacer. Básicamente el 100% oficial, entre comillas, del juego. Todas las... para entendernos, en términos de Banjo-Kazooie, todas las piezas de puzzle y todas las notas musicales. No sé si habrá más coleccionables, supongo que sí, pero vamos, intentar hacer el 100%. Por ahora estoy pasando muchísimo de... ¿Trousers se llama? Claro que se llama Trousers, ¿cómo se va a llamar si no? ¿Pantalones? Pero es que quiero golismear y a lo mejor debería hablar con él porque el sitio importante para ir es por donde me dice, pero es que hay que golismear. Y lamer, es verdad. Tenemos que lamer cosas. Debo lamer las cosas. De hecho, como no puedo correr rápido, mientras tanto, para no echar en falta... Por aquí es el otro camino que vi antes, vale. Para no echar en falta que haya un efecto de ruidoso de los personajes corriendo, puedo ir haciendo como que voy lamiendo todo. Así. Con esto ya es suficientemente irritante. Tal vez. Probablemente. Es que necesito golismear las cosas. No puedo no golismear. El segundo saltillo, de todas formas, es un poquito más corto de lo que me gustaría. Espero el planeo que me lo den pronto. Puedo utilizar al Mangurrian este que está aquí de gratis, montado encima de la chepa. Literalmente subido a nuestra chepa. Ayúdame a volar. Parece que le va a dar un ataque al corazón. A lo mejor les tendrían que haber bajado el volumen o hacer que fueran más rápidos los efectos porque va a ser súper irritante. Los personajes hablando. Y ya, nada más que le llama la atención a eso, voy a dejarlo entero todas las veces, que lo sepáis ya. Voy a avisar pronto, porque el que avisa no es traidor. Las conversaciones las voy a dejar enteras. Los ña, 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 ña. Porque a mí me afecta menos. Como lo estoy haciendo a posta, a mí me afecta menos. Es como cuando te pones a dañar la pizarra, que el sonido es súper irritante. Pero como lo haces tú, ¿te afecta menos a ti? Pues eso. Como lo estoy haciendo a posta... Madre mía, cálmate. Las plumas me las quedo. Jódete. Necesito poder rodar para subir ahí seguro. Salta con el botón de saltar. Gracias, tutorial. Ya lo había adivinado. Y mira, me puedo agachar también. Tutorial. Ok, esto sí que me... Bucear. Un clásico de cualquier tutorial. Un momento. No tengo controles de submarino. ¿Cómo subo? No lo entiendo. No lo entiendo. Y nadie ha leído el manual. ¿Qué manual? El juego digital. No tiene control de submarino. Por cierto, el agua está como congelada. No se mueve. Ah, sí se mueve. Solo ligeramente. Muy ligeramente. A lo mejor es por lo de la calidad. Que ya digo, no puedo hacer nada al respecto para poderlo poner más calidad. Lo cual me fastidia. Una cosa loca. Pero el efecto del agua mola. Hay que subir con A o con X en lugar de manejarlo como un submarino, mirar para arriba y para atrás y dar al botón para nadar más rápido. No lo entiendo. No puede no tener controles de submarino. Necesito mis controles de submarino. Tranquilízate, Leile, Laile, ¿cómo te llames? Se supone, por cierto, que Yuka es tío y Laile es tía. Con lo cual...
Yo pensaba que lo iban a haber hecho al revés esta vez. Han hecho la misma combinación. Es... me acabo de dar cuenta de que la cosa verde es una sopa de letras, literal. Pero... Con la cosa esta que le han puesto en plan camaleón de los ojos a Yuka, esperaba que lo hubieran hecho la combinación al revés. Porque este, honestamente, la voz de... suena como más chiquilluso. Masculino. Y Yuka suena como a tía. Además está la norma, si acaba en el nombre tiene que ser femenino. De toda la vida de Dios. Ah, puedes comerte las marisoplas. Bueno, es saberlo, tutorial. Conversación normal, típica de todos los días. Es una sopita de letras. La pregunta es, ¿puedo hacer equilibrios encima de la letra? Nunca lo sabremos. Y mi medidor son mar... Sí que podemos. Tenía que averiguarlo. Es... ¡Hola! ¡Au! Eso ha estado muy mal, me parece. Ah... ¡Muy rico! Alarga la luenga para comerse las marisoplas. Tiene sentido. ¡Oh, mi ataque es distinto en el aire! ¡Eso es bueno! ¡Ataque Leile! Se ha suicidado. ¿Dónde te has metido tú? ¡Ataque Leile! Este ataque ya me gusta más que el del suelo. Es básicamente igual que Banjo. Su ataque normal era una puta castaña, pero en el aire ya era mejor. ¿Esto no es dar la vuelta? Esto creo que es dar la vuelta. Tenía que comprobarlo, era una duda existencial que tenía. Porque no recordaba haber visto las mariposas. Pero no pasa nada. Así ya tenemos más sonidos irritantes en todo momento. Ajá, entendido. Mierda, lo he pasado sin querer. Ya. He rellenado. Mierda, joder, estúpido pato, ¿por qué te dices alto y a ti y a los otros no? Nos han contado el plan maestro así en un momento. Fantástico. Quieren hacerse con los derechos. Lo sabía, deberíamos investigar. El problema es que ya he... Y... Esto es propiedad privada, entrar por la puerta principal. Vale, digo, habrá que dar algún rodeo, pero no. Y ahora vamos a poner el juego en pausa. Porque se me ha desconectado internet. Y el live stream se ha cortado. ¡Cómo mola! ¡Maravilloso! Hoy está saliendo todo guay. No estoy emitiendo, ¿a que no? A sentir con la cabeza si no estoy emitiendo. Efectivamente. ¿Estoy emitiendo o no estoy emitiendo? Funciona. Ahora debería haber vuelto. Ahora debería haber vuelto. Pero se me ha desconectado. Porque magia otra vez. Se ve. Funciona. Madre que le parió. Joder. Me quiero ir a mi casa. Esto no quiere ir bien hoy. Dios no quiere que grabe el juego este. Es evidente.
que algo han tenido que hacer porque no quiere. Es las fuerzas del universo conspiran. Bueno, ahí va. Juego, no estás en primer plano. ¿Por qué no estás en primer plano? Ahora, ya estamos en primer plano otra vez. Bueno, ya está. Definitivamente no se ha caído el live stream. Es mentira. Todo va a salir muy bien, ya digo. ¿Cuándo has llegado aquí dentro? Joder, ya. Gracias. ¿Me hace unas botas contigo más buenas? Tienes un foco para ti. Oye, ¿me explicas? ¿Cómo es que no tenemos control de submarino? De verdad, no sé si puedo aceptarlo. Sí, sí, ya. En serio, este es el que mejor me cae. ¿Pensarías que a la serpiente le pondrían otra voz? Pero no, le ponen ñe, así en plan italiano. Que tiene su propia pizzería o algo. Eso lo quiero. No sé por qué, pero es brillante. Y por eso lo quiero. ¡Oh! ¡Qué traidor! Va a darle movimientos a los jefes. Fantástico. Pues quiero la estatua del vicepresidente, no te voy a mentir. La quiero para ponerla encima de mi cama o algo, en la cabecera. Y que me esté mirando por las noches, súper inquietante. Sí, hay que ir por ahí. No puedo ni siquiera pasar este vídeo, es súper descarado. Sí, hay que ir por el camino descarado de subir. Vale, voy, estamos en ello. ¿Y por qué el agua sigue congelada? Nadie lo sabe. Vicepresidente ejecutivo. Necesito la melo. Es bonito. Me resulta raro no poder escalar a los sitios, pero bueno. ¡Vamos! ¡Oh! Tecnología. Ok, esa es mala. O sea, no está contenta de que le pisen. Eso quiere decir que no es un trabajador suficientemente motivado. El buen trabajador tiene que dejarse pisotear y no quejarse, maldita sea. Me parece muy mal que la filosofía de la empresa no se la hayan inculcado todavía los paneles flotantes estos sin realidad ninguna personalidad, pero... ¡Ups! ¿Ves? Ese es un rebelde. Y no podemos dejarlo pasar así. Madre mía, lo de las sombras se nota muchísimo. Me fastidia no poderlo poner más calidad. ¡No te me grites desde ahí! Que estamos en un juego de plataformas. Pero que estamos en un sitio cerrado, estamos en una empresa y pones a gritar aquí como los paletos de pueblo, pues está mal visto. ¡Baila! ¡Baila! ¡Haz algo! ¡Baila! ¿Por qué no está...? Porque es la primera. Porque es la primera, te lo voy a dejar pasar. Pero tenéis que poner poses cuando me las cojáis. El libro único. Capitán... El malvado capital B. B en mayúscula, básicamente. Ah, no me he dado cuenta. B además porque es bee en inglés, que es abeja. Ah, interesante. La traducción, claro, es chunga, pero bueno. El magia y eso. Si consigue todas las páginas podrá tener el poder de que el live stream se caiga y todas esas cosas. Fantástico. Podemos
¿Meternos en el maravilloso mundo de los libros? ¿Todo esto es una trama para que los críos lean más? Estoy de acuerdo, metámonos en el mundo de los libros. La historia interminable, para empezar. ¿Dónde está? Quiero montar en el dragón este. Efectivamente. ¿Es un buen momento para comprobar si hay daño por caídas o no? No, menos mal. Dime lo primero y luego ya si eso. Movimiento gratis. Todo lo que sea gratis es bueno. Gracias, pantalones. Correr, 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 correr. Mierda. Ña, 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 ña. ¿No es correr? Ña, 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 ña. Has dicho rodar, pero tú habías dicho pegarse en su... ¿Qué? ¿Es rodar? ¿O no es rodar? Es rodar, vamos. Sí, es la única forma que tienes de subir por ahí. Ya digo, pienso dejar todas los ña, 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 ña. Si no, no es lo mismo el juego. Es parte fundamental y obligatoria. Oye, eso es para los tomos. Fantástico. Esto no es correr. ¡Esto es correr! ¡Yu! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Cuesta magia! ¿Por qué cuesta magia? ¡No me hagas esas cosas! Me han rellenado. Me han rellenado la estamina ahora. No sé por qué. Mierda. ¿Y si le doy al cuadro y lo reviento, no vale también? ¿Y si hago así, no? Tal vez. Pero me he dado cuenta de que me han rellenado la estamina por algún motivo. Sin embargo, me han dicho que tengo que coger marisoplas para rellenarla. ¿No se rellena por tiempo mágicamente, a que no? Si se rellenara por tiempo mágicamente, estaría de acuerdo, pero... ¿Meter una barra de estamina por meter? Seguro que no hay que ordenar nada con esas letras. Para abrir la paige esta de aquí. Me pregunto qué habrá que hacer. Ea, continuemos. Se rellena por sí sola, es mentira. Si se rellenara me parece bien, pero no se ha rellenado. ¿Tengo que esperar bastante tiempo o algo así? Hay que esperar bastante... Vale, se rellena. Si se rellena, vale. Si se rellena, vale. Pero es que la mecánica de estamina, digo, no, por favor. Vale. Casualmente, todas las páginas han entrado por el embudo y se han metido en libros distintos que están colocados en zonas prominentes. En medio de la habitación, bien iluminados.
Ha dicho que me los daba gratis. Eso de vender no era parte del trato. Yo quiero cosas gratis. ¿A qué botón me ha dicho que tengo que pulsar? No le... Creo que era el de saltar, vale. Por, me quiere desbloquear, bla bla bla. Trópico Tribalto. Neh. ¿Por qué me dejas siquiera negarme? Sí, quiero desbloquear la cosa de desbloquear. Wow, esa música también es muy parecida al Banjo-Kazooie. Volved luego cuando os hayáis leído el tochaco este. De verdad que, un momento, ¿no hay ninguna opción para que pasen más rápido los diálogos? Es que pasan súper lentos. ¡Adentro! Algunos movimientos de habilidades reducen la barra de poder. Si de eso estábamos hablando, que... La habilidad de correr te cueste estamina, me toca un poco la moral. Yo quiero correr y punto. ¡Uy! Ay, madre mía, lo de que las sombras aparezcan de la nada me resulta bastante molesto. No puedo coger a esa mariposa ahora. Y... ¡ah, Dios mío! ¡No! Porque se me va como para la izquierda. Necesito coger todas las cosas de coger. Hablando de eso, a la derecha se ven los recolectables que hay que coger. Y abajo. 14 plumas. Un momento, no he cogido 14. Me está contando las que cogí en el mundo anterior. Ver progreso. 14 de 1010. Se puede ver por mundo. Gracias. Y en el mapa del mundo solamente hay 10. Y ya me he saltado una. Fantástico. 225 páginas en el mundo este. ¿Cuántos recolectables hay? Tenemos un rayo láser de energía, super guay. Una moneda Playtonic, supongo que serán. Y un átomo. Con ojos, porque todo tiene que tener ojos. Y fantasmicos, que serán como los moñigotes estos con las narices. Pero 25, esperaba algo así del 10 páginas por mundo. 25 va a ser muchísimo. Aunque el mundo parece razonablemente grande, no sé. Son como los ninjos, los fantasmas esos serán. Ataque... algo. Digo, a lo mejor intento terminar un mundo, pero ni de coña. Si con todos los problemas técnicos que hemos tenido... Y quiero recolectar todas las cosas, aunque es posible que sea como en Banjo-Tooie o algo de eso, en el que no vas a poder recolectar todas las piezas, todos los yagis, básicamente. Lo de las sombras me fastidia un montón. Ojalá lo pudiera grabar con la calidad bien. Es que es la sombra mágica que se genera de la nada. Me saca un poco de quicio. Pero a lo mejor como Banjo-Tooie va a haber que entrar y salir en distintos mundos para conseguir habilidades para luego volver para atrás. Pero hola, Jinjo, no huyas. Jinjo. Menuda rima, más hortera. Oye, ¿esto no está un poco seco? Aquí parecería que hubiera habido agua. Así que hoy va a ser un primer vistazo. A lo mejor consigo un par de páginas o algo por ponernos alguna meta. Para hacer hoy. Pero he conseguido un poeta fantasma. Y eso siempre es bueno. Ahora ya podemos hacer el club de los poetas muertos. Solo necesitamos encontrar el resto. Ah, ¿puedo saltar mientras ruedo? Eso es bueno. Lástima que siga teniendo estamina.
que es una mecánica que se podía ir al infierno un poco en lo que a mí me respecta. No me arrepiento de nada, volvería a hacerlo, vale, no lo vuelvas a hacer. Digo, podré pasar corriendo. Lo he vuelto a hacer, da igual. Estoy orgulloso de ello. Plataformeo. Tener el sentido del ritmo en el ojete. ¡Oye, estoy lejos! ¡No estoy tocando! ¡Ajá! Con que tú eres uno de esos. Que no te piensas quitar. Eso definitivamente... para mi progreso en seco. Tienes tiempo de inmunidad. Lo que no me queda es vida. Sí, no hay daño por caídas, ¿verdad? No. Ya volveré, que conste que volveré. Pero es raro que en un puzzle de esos me hagan utilizar el tiempo de inmunidad. No me lo esperaba. ¡Ah! ¿Cómo se atacaba? Me equivoco de controles a veces. Ahora tengo vida, ahora podría intentarlo. ¡Pasosas por la oficina! Pasaréme por la oficina, enseguida voy, pero... pero hay una planta con ojos y me está mirando. ¡Hola! Parece como que pudiera meterme dentro. ¡Ah! Sí, me voy. ¡Ah! No puedo, vale. Podría aprender el primer movimiento, pero las cosas como son, no sé dónde demonios estará el pantalones. Así que voy a volver a intentar la cosa esta, solo porque sí. Y eso me está mirando con ojos golosos, y lo quiero. Tenemos un problema, no puedo llegar. Está un píxel más alto de lo que puedo saltar. Malas personas. Pero espérate, que aquí cuesta. Si hay que hacer algún salto alto para llegar hasta ahí arriba, no me hace falta. Había ligeramente inclinación en el mapa. Vale, tú eres sospechoso. Estás roncando. Y esto es... algo invisible. Que más hace cristal que otra cosa. ¿No? Volveré. Pero luego tengo que ver dónde demonios está el pantalón, es este. Quiero aprender habilidades y tal. No me importaría poder aprender cosas de aprender. Poco a poco, sin ansia. No tenemos prisa. Que necesito conservar mi vida. Esta vez sí. Para pasar por la fuerza bruta por aquí. Ale. Seguro que esta es la forma intencionada de hacerlo, lo cual me sigue pareciendo bastante raro. No hay ningún camino alternativo ni... ¡Hola! ¿Alguien me da vida? ¿Tú tienes dos toques? ¿Estamos locos? No, necesito un salto alto. Un esqueleto por ahí. Tiene que haber alguna forma de saltar más, que no tengo. Y probablemente sea agachándose y saltando. En plan como el Super Mario. Porque no puedo llegar hasta ahí. Y probablemente sea la habilidad que me va a dar el pantalones. Y ahí está uno del Club de los Poetas Muertos también. Pero... tenía un sombrero con lo cual son dos toques, eso es verdad. Es armadura, como en los RPGs. Debe ser. Esto parece ligeramente alternativo, o decorado, que es otra posibilidad. Estoy queriendo yo buscar secretos donde no los hay. Pero sí. ¡Ajá! ¡Jo! ¿De verdad que no? Bueno, vea. Si hay 25 piezas, hay 25 hojas, tendrían que estar a expuertas. Repartías. Vale, un momento. ¿Por qué el que tiene sombrero son dos toques? Los dos tienen calavera. La calavera de hueso, todo el mundo sabe que debería proteger más que un gorrete. ¡Pantalones! ¿Dónde pijo estás? ¡No! ¡No! ¡No!
No, porque estás incompleta. Es que encima... Es que encima hay páginas por cachos y hay que coger varios cachos, pero ¿cuántas cosas hay aquí? Acojonante. Si están por aquí cerca, vale. Vale, pero luego pa' mí. Ups. Eso es verdad. No, pero ven con... ya volverás, ya. Recoger 200 cosas va a ser costosillo. ¡Hola! Iba a decir, no me estáis atacando. Y no me estaban atacando. Pero le he tocado y me ha pegado. Que coste que ha empezado él. Yo estaba intentando asesinarlos. ¡Puede! Pero el coste que solamente eran sanos prejuicios. Porque ante la duda tienes que tener prejuicios contra cualquiera que no sea igual que tú. Tú no eres igual que yo. Debes morir. Me cae bien la olla. Oye, por Dios, ¿veis? Si no son mal, son malas personas. Esto es definitivamente cosas que coger. Brillan demasiado. Pero... supongo que... hola. ¿Qué hacéis? Ups. Pueden hacer una sopa. Fantástico. Pues más vale que sean condimentos con sustancia, pues se van a quedar con hambre. ¿Cómo sabemos que es una tía? ¿Y por qué Yuka no lo es? Sigo pensando. Lo sabía, sois malas personas. Estabais por ahí sin atacarme y pensaba que a lo mejor seríais buenos, pero de eso nada. Ah, hola, ¿de dónde sales tú? Honestamente, tienes media hostia nada más. Venirlos a por mí. Hola. Atacarme todos a una. A ver cómo atacan. Buen trabajo. Por lo menos me saben rodear, pero... van por turnos como los masillas. Como una película de acción, de verdad. No ataquéis todos a la vez. No vaya a ser que tengáis alguna oportunidad. ¿Da? ¡Bu! Ah, no. Viene a por mí. Pensaba que se había acobardado. Se ha cancelado la cena. ¡Ahora es para mí! ¡Oh! Quería meterme dentro de la olla a ver si quemaba o no. Que sería lo típico, pero no quema. Curioso. Hola. A ver, se lo adivino. En otro mundo estarás en la misma situación en la que estás ahora, que sí. Como... ¡bailar! ¡Baila! ¡Baila! ¡No! 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 Que cuando cojas objetos normales no haya ninguna reacción, vale. Pero... cuando coges una página tienes que bailar. Tienes que celebrarlo o hacer algo.
Si a lo mejor estás en algún minijuego y te lo dan como recompensa de algún minijuego, puedes no tener que bailar. Si la transición tiene que ser del final del minijuego al resto del juego, tiene que ser fluida. Pero cuando coges una en el mundo así normal, tienes que hacer algo. No me vale que no reacciones a coger una página. Es por algún motivo todo lo que estábamos deseando en el libro este. No sé para qué queremos las páginas exactamente todavía, para venderlas, supongo. El Bill Metal. Con eso ya es suficiente motivo para bailar. Tío Gilito, no lo verías mover un dedo si no hay pasta de por medio. Pero cuando la había, podía mostrar su entusiasmo echándose un baile o algo. O gastando toda la estamina, maldita sea. No comprendo que tenga mecánica de estamina. Banjo-Tooie tampoco bailaban, pero en Banjo-Kazooie sí. En Banjo-Kazooie sí. Y en Donkey Kong 64 por lo menos salía... ¡Oh, banana! Tiene que haber un algo. Le falta... ¡Un calamar espacial! Efectivamente, te has dejado el pez metido dentro de la pecera. Efectivamente. Serás científica todo lo que quieras. Pero... El cabello facial te lo puedes... Por lo menos disimular un poco. Porque es bizarro. Esta tía puede ser mujer y tener barba, que es de las que no se afeitan el bigote, que se nota muchísimo. Por lo menos date un poco de colorante o algo para que no se note tanto el bigotaco. Leile, el personaje femenino, no lo entiendo. Me parece, no sé, me da más la impresión al contrario, pero bueno. Desafiando convenciones. Efectivamente, que no se afeita tampoco el bigote. ¿Qué transforma qué? ¡Un momento! Eres transformaciones. Eres Mumbo y como se llamara la otra en el Banjo-Tooie. Es Jumba era la otra, ¿no? Es totalmente la idea, vamos. ¿Qué hay que hacer? Lámelo. Si lo lamo, a lo mejor me transforma. ¡Transfórmame! No. ¿Qué había que hacer? Honestamente, no he leído. Me estaba fijando en los tentáculos de la cara. ¡Ah! Sí, sí, sí. La molécula esa, que en realidad es un átomo. Pero bueno. La física, pues, regular. Pero vamos. Magia. Tú pareces malo. ¿No te puedo atacar? Volveré. Que conste. No sé muy bien qué haces ahí. Ni por qué estás ahí, pero eso de arriba es un puzzle. Ahí va a haber que resolver algo. Probablemente disparando algo hacia los... Hacia esas cosas de ahí. Y una de ellas es una mano. Con el pulgar hacia arriba. Lo cual es bueno. Pero... Habrá que resolver el puzzle, eventualmente. De todas formas, ¿dónde demonios está el tío este? Me estoy encontrando a todos los NPCs del mundo, como por ejemplo una nube con casco por algún motivo. Pero no a pantalones.
¿Es que hay que volver a salir del mundo para encontrarse con pantalones o no tendría mucho sentido? ¡Hola! ¡Vaya que sí! ¿Qué hace una nube como tú en un sitio como este? Tú eres Carrera. Guay. No veo por qué no. ¿Qué dices, Yuka? ¿Para qué queremos las páginas otra vez? Sí, una carrera en la nube. Por la autopista de la información también. Esto sí es definitivamente una carrera. Mientras no sea volando con controles de mierda con un jetpack, me vale. Pasemos por todos los círculos que haya que pasar. Adelante, puedo hacer puedo hacer trampuda de salir antes. No parece haber... ¡Tengo estamina para una carrera! ¿Cómo funciona esto? Si la gasto entera tarda más en recuperarse, es un buen momento para experimentar. Gástame toda la estamina. ¿Cuánto tarda en recuperarse? ¡Hola! Ah, la idea es... ¡No! La idea es coger las mariposas sin comértelas. ¡Sin comértelas! Pues ya voy a perder. La idea es coger marisoplas, no pasar de ellas, por cierto. Ahora todo tiene sentido. Ahora esto tiene sentido, ahora sí. Y esa me la he saltado definitivamente. Dios mío. Pues tenemos un problema. ¿Puedo reiniciar la carrera? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no hay un botón de reiniciar la carrera? Al juego le faltan opciones. Le falta el típico reiniciar la carrera. Ya he perdido. ¡Tírale! Venga. Esta vez sí. Esta es la buena. Porque ahora me doy cuenta de cómo funciona el juego. Que tenemos estamina, que es un concepto que todavía no he terminado de asimilar. Y me cuesta un poco... todavía aceptarlo. Pero he visto una mariposa aquí en la repetición y esta vez no me la salto. Es que a veces me cuesta también medir si están flotando por encima del suelo o están pegadas al suelo las... la percepción de profundidad de dónde están realmente las... mariposas cuesta. Y... el... tienes que pasar definitivamente. Tienes que ir a posta a cogerlas o no se cogen. Y a veces te las saltas. Quiere decir que... el cuadrado de colisión que tienen de detección de si las cogí o no es pequeñico, pequeñico. Es fácil de narices no cogerlas. Son las pequeñas cosejas que me fastidian un poco. Como por ejemplo la sombra que me la voy persiguiendo y va apareciendo de la nada. Dios, tiene que haber alguna forma de cambiarlo. Es que es muy feo. Es muy feo. Lo de las sombras. Tiene un 64 en el casco, no me había fijado. Puede ser, no será la primera vez. Tú dame cosas de darme. Una carrera contra la sombra, entonces estamos perdidos porque siempre aparece delante mío exactamente a la misma distancia, curioso. Tío, las sombras cantan muchísimo. Es que... me da cosica. Cosica... míralas. ¡Ah! Tiene que haber alguna forma de poderle subir la calidad. Es que, ya digo, el problema es que no puedo grabarlo. Si le subo la calidad, no se deja grabar. Es maravilloso. Así que tengo que buscar una solución, porque es bastante feo. No pensaba que pudiera llegar aquí. ¡Ja, ja! ¡Hola! ¿No? ¿Es casualidad o ha coincidido?
Vale, te tiras seductos tú solo por tu gracia de Dios. ¿Puedo hablar? ¿Subirme encima tuyo? Creo que tengo que... Tiene que haber algún poder para tirar cosas. Sí, sí, sí. Pero no lo tengo aún. Si me puedes señalar dónde está pantalones, yo hago lo que quiera, que no me mires con esa cara. Pero luego sí eso. Yo me voy a alejar lentamente de ti. No te lo tomes a mal. Pero por otra parte, tómatelo a mal. ¿Dónde demonios estará pantalones? Pantalones, esto es el principio otra vez. ¿Dónde demonios estará? Vayamos por el camino más descarado. Por aquí. No, por aquí estaba el tío este. Barra tía esta. Y debería coger todas las cosas porque luego me las voy a dejar. Me va a faltar una. En todos los mundos. No sería la primera vez. ¿Se puede pasar por aquí? Esto es un respawn de enemigos. ¡Se puede entrar! Por algún motivo lo había asociado como que no se puede entrar. Y salimos por otra puerta distinta. Pero puede que alguna de ellas no lo sea. Y sí que sea de verdad y no sea falsísima. Son falsísimas. Ok. Cuando me falte una pluma va a ser entretenidísimo. Madre mía, me fastidia porque los escenarios molan. Pero las sombras que aparecen de la nada... Me caen regular solamente. ¿Dónde estás, pantalones? ¿De pijo te has metido? Quiero poderes, dame poderes. Y son poderes para lamer cosas mejor. Necesito lamer cosas, esto brilla, tiene que ser lamido. No, lamerte a ti es malo. Pero son totalmente como los huevos estos de cristal, ¿no? Del Banjo-Kazooie. O del Tui eran los de cristal, no me acuerdo. No, son como los cocos de cristal del Donkey Kong 64, ahora que lo pienso. Pero bueno, y tú despiértate. Pero seguiré el río, tal vez. Tiene que estar en algún... En el Tui eran de cristal, a lo mejor en el Tui también había huevos de cristal. Pero cocos de cristal también había en Donkey Kong, ¿verdad? Como son todos así más o menos lo mismo, me confundo y sigo teniendo estamina. ¿Por qué tengo estamina? No lo sé. Tú eres distinto al otro. Habla conmigo. ¿Es porque no puedo lamer cosas? ¿Y si te lamo a ti? ¿Eh? ¿Cambia tu opinión de mí? Se le ha iluminado la cara. Eso es que... no lo quiere decir, pero gustarle le gusta. ¿Por qué te giras cada vez que quiero coger cosas? Así es como luego acaban quedando una pluma perdida en todas partes. Esto se acaba. Ahí. Interesante concepto. Tenía que haber pasado corriendo, creo. Y me falta encontrar las páginas esas que estaban rotas, pero como justo me han matado por querer hablar, por querer comunicarme como las personas con gente que no entiende de esas cosas, pues la hemos fastidiado. Pero aquí... Ah, no, no te pases. Pues tendré que recuperar mi estamina, pero creo que puedo, a lo mejor lo puedo forzar. ¡Estamina, recupérate! Uno, dos y tres. Ahora es cuando, ahora es cuando. ¡Nope! Digo, a lo mejor consigo forzarlo y subir por ahí. Por el plano inclinado. Me gustaría, honestamente, antes de terminar, porque hay 20... ¿Cómo hay 25 páginas aquí? ¿Qué me estás contando? Quiero encontrar al pavo este y que me dé el poder nuevo. Por lo menos tener el nuevo poder. Y poderme sentir mejor conmigo mismo. Decir, mira, tengo un poder nuevo. ¡Salta! ¡Ajá! No sé si realmente el juego pretendía que estuviera yo aquí en este momento, pero estoy. ¿Qué es lo único que importa? Y hacer parkour por sitios donde a lo mejor no se supone que tienes que poder ir. Aunque por otra parte sí, a lo mejor me pienso yo que he descubierto aquí las Américas. Pero esto, ¿qué es lo que es?
esto tiene pinta a no deberías estar aquí. No sé muy bien, pero no hay muchas cosas. A ver, no hay nada. Creo que no debería estar aquí. No lo sé, luego si quieres te lo miro, pero vamos, parece que no. Me gustaría honestamente sí saber dónde está Pantalones. ¿Dónde está Trouser este? Pero vamos, Pantalones para los amigos. Ah, por aquí es por donde estuve antes, pero no podía ir tampoco. Hay un templo en el... en esa cosa de ahí grande y súper descarada, la cual he conseguido evitarla todo este tiempo. Que de hecho está enfrente donde tenía que conseguir las páginas. Pantalones, quiero poderes. Quiero un poder que me des estamina ilimitada. Para empezar. Y luego ya veremos. Bueno, pues cómo va... ¿Cómo? Ya recuperadas también, no me he dado cuenta. Estaba viendo ahí las sombras. Pantalones. Por fin. Desgraciado. No podía pasar sin escucharte. ¿Tu oficina dónde? Tú dame cosas y dámelas gratis. Que me has dicho que hacía falta plumas, pero eso no era parte del trato. Eso no es gratis como decías que iba a ser. ¡Ajá! ¡Buuuu! Dame cosas gratis. Pero es que pasa una cosa. ¿Cómo voy a llevar bien luego la cuenta yo así a ojo de las plumas que me faltan? ¡Tres a la vez! ¡Tres poderes! Esto no era parte de lo que me habías dicho tú. Me has dicho un poder. Tiro dragón suena bien. Es que si lo sé hubiera coleccionado más cosas antes. Disparo de sonar. Revelar secretos. Creo que puedo ignorar esta. Paso de los secretos, prefiero encontrarlos totalmente al azar. Tiro dragón suena bien, porque a lo mejor podría ser como Oliver Atom. No, ¿cómo era? ¿Como el tío de Oliver y Benji? Que era el tiro del tigre, no el tiro del dragón. Pero seguro que había algún tiro del dragón por alguna parte también metido por ahí. Y poder tirar el balón, que le salga fuego y todo esto. Y hacer un agujero en la portería y que salga un dragón así dibujado y todo guapo. Lo importante es dame poderes. Absorbe objetos comestibles y dispara proyectiles. Esto es cómete flores. Cómete las flores. Tú dame cosas. No preguntes, que te estoy pagando. ¿Qué movimiento me estás hablando? Si ya he comprado un... Sí. ¿Hay un mundo del casino? ¿Cuándo? ¿Dónde?
¿Qué? No lo descartes. Pero no pueden ser bolas de fuego o algo como que viscoso. Porrazo en pareja. Vale. Tú dame cosas y no preguntes. Dame cosas. ¿Qué clase de vendedor eres? Que estás siendo aquí parcial y sincero. Tú es, esto es lo mejor del mundo, lo necesitas ya. ¿Quieres comprarlo? ¿Cuántos quieres? ¿20, 25, 50? El descuento es a partir de 100. Tú dame cosas. Es una culeta. Eso no lo llamas porrazo en pareja. Tú solo lo llamas culada. O caer de culo, como... Sí, no veo por qué no. Voy a tener que empezar a pasar los diálogos. Por mucho que me duela. Son realmente lentos. La coña está bien. ¿Qué coño es eso? Un momento, lo de las cosas invisibles no va a ser esto. Los secretos no va a ser esto. A lo mejor el movimiento de los secretos, el único movimiento que no tiene puntos para comprar va a ser esto. Pero no pasa nada porque ahora puedo hacer culetas. Y esto es descarado de... Hay un tío de esos con sombrero. Y nada más que por eso ya me cae bien. Pero esto no lleva a nada. Si estamos en ello, pero es que no sé quién eres. Si yo rompo cosas, si el caso es destrucción de la propiedad, en realidad estaba intentando joder al tío ese. No por otro motivo. El caso es destruir por destruir. La violencia gratuita totalmente. Pero si quieres que destruya esto, yo lo destruyo. Estamos para servir. Que si me apetece, dice. Es que había una puerta principal todo este tiempo y una cosa arriba que todavía no sé muy bien lo que es, que... ¿Qué eres tú? No, cosas que coger. Yuka, deja de caer así de lado, todas las veces. Míralo, el control de la rueda esta gira como con retardo y el caso es que justo para saltarme todas las plumas, siempre. Luego que ni aposta. Buenos días, caballeros. Yo estoy buscando la entrada principal. ¿Dónde está la entrada principal de este sitio? ¿No he dado la vuelta entera a todo esto ya? No, me faltaba esta esquina. ¿Dónde la puñetera nube? ¿Cómo he podido pasar de esto aquí? Pero es que... me gustaría coger el poder y tengo que coleccionar esas cosas también, pero aparte... Tengo que cortar, ya dije que este live stream tendría que ser muy corto. Hacemos la prueba esta de disparo que he desbloqueado sin querer y ya. Pero es que hemos tenido muchísimos problemas y hemos perdido muchísimo tiempo. ¡Hola, Duque! Dame eso. Y... brilla. Ahora puedo iluminarte la estancia. ¿Qué te parece contratarme a tiempo parcial de lámpara de escritorio? ¿Hacemos la prueba? Y ya. Mira los neones cómo brillan. Oh.
Me parece correcto. Oh. Danos la pasta. ¿Cómo se maneja? Matar gente y encima me das la página donde hay que firmar. Vamos. Menos hablar y más matar gente. Ah, pero no son gente de verdad. Oye, ¿cómo se dispara? ¿Cuadrado? ¿O botón X? En Xbox. Tú come, que además esto es gratis. Los buffets libres, no preguntes. Tú come todo lo que sea. Hay que sacar los cuartos. Por si acaso, hinchate. ¿No hay alguna mirilla para poner en primera persona? Si hay algún botón para poner en primera persona, no me lo han explicado, lo cual me extraña. Todas estas cosas siempre suelen estar más tutorializadas al principio. Me sorprende que no, se tiene que poder poner en primera persona. ¿Pero cómo? Es que es con el joystick izquierdo y no con el derecho. Me tomas el pelo. Ahora tiene más sentido. Me he perdido a una. He fallado una. Están desapareciendo delante de mis narices. Ahora que lo he puesto en primera persona estoy haciendo lo peor. Es que he pulsado el botón, el stick, el derecho, como imaginaba que tendría que ser, pero no, es con el izquierdo. Bizarro. ¿Por qué te estás teletransportando de formas extrañas, estúpido como lo que seas? Me extraña que no me lo hayas tutorializado más. Pero los neones en la cabeza me gustan. Mira qué estilaco. El azul queda siempre guay. Así en plan fosforito. Radiactivo. Tú pa' mí. Baila. ¡Baila! ¿Por qué no estás bailando? Puedo hacer al segundo mundo y he cogido que tres. No te importe si me voy, tú sigue hablando. Y debería coger esa también, pero no. Voy a volver al mundo para hacerlo oficial. Que vamos a dejarlo por hoy. Porque si no, me quiero seguir golismeando por el mapeado. Y está fe... Ups. Pensaba saltar antes, pero no ha funcionado. Lo que sea. Lo de recargar poder dándole al círculo y... O sea, sin darle y recargar vidas si le das... Me va a costar acostumbrarme también, pero bueno. Vamos a volver. Solamente para obligarme a mí mismo a dejarlo. Porque si no es como... ¡Oh, Dios! Pero también puedo coleccionar las piezas de eso y no sé qué. No. Tengo que cortar. De verdad que tengo que cortar. Y ya... Otro día más. El problema... Es que me gustaría ver si puedo encontrar alguna forma de grabarlo mejor, porque el efecto de las sombras me saca de quicio. Y me van a seguir hablando. Ajá. No sé de qué estás hablando, pero dame dinero. Quiero porcentaje. Que conste que ya morí por intentar hablar con gente.
Clarísimo. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es nuevo y diferente. No comprendo. Todo lo nuevo es automáticamente malo. ¿Cómo es que no es consigue suficiente Jiggy si me abres el siguiente mundo? ¿Cómo que también se pueden ampliar los mundos? ¿Qué clase de infierno es esto? Bla, 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 sí, lo siento. Voy a tener que pasarlo. Tendría que poner yo las voces, porque se hace muy cansino esperar tanto. Ya me he cansado. He aguantado, ¿cuánto? ¿Una hora? Con pero ya vale. Ya por fin, creo que ya me vale. Definitivamente el texto es lentísimo. Sí. No veo por qué no, que es lo peor que puede pasar. Y por eso hay 200 plumas, porque son dos mundos entre que el libro se ha hecho más grande. El libro se ha hecho más grande. Entonces las páginas se colaron aquí y luego el libro se hizo más pequeño solo para joder, ocultando páginas de esas mágicas. No entrar. No entrar. He dicho que vamos a dejarlo por hoy y hoy lo tenemos que dejar aquí. Pero el juego me ha descubierto una mecánica nueva. Y eso es raro y nuevo y distinto. Y por ello automáticamente malo. La conclusión es que todo lo que sea nuevo tienes que tenerle miedo inmediatamente. Ante la duda, desconfiar. Y echarle la culpa a alguien, que no seáis vosotros también. Y acertaréis. Pero vamos a dejarlo por aquí, no se puede guardar, ¿verdad? Esto guardará automáticamente, pero... Así que... dejémoslo por aquí. Y otro día más, pero tengo que investigar un poco más si lo puedo grabar de otra forma, porque es que me despista muchísimo. El ver el efecto de las sombras ahí... ¿qué está pasando? Y algunas cosas que también se nota que están peor gráficamente, pero bueno. El juego te guarda después de cada page de estas... ¿cómo se llamen? Página. Después de cada página. Así que nada, lo dejaré aquí por hoy. Y no sé cuándo será el próximo live stream exactamente, voy a mostrarme yo también. Pero es que ha habido hoy muchos problemas. Y se ha liado muy parda. Y han pasado cosas malas. Y también que salir esté dentro de opciones. No sé. El juego tiene ciertas cositas que digo, ¿y esto por qué lo han hecho así? No estoy... Bueno. Vamos a dejarlo por hoy. El próximo live stream no sé cuándo será. Me gustaría poder investigar si pudiera. Primero para que no pasen cosas raras como hoy. Pero eso es inevitable, es literalmente inevitable. Los primeros live streams siempre se lía parda. No hay forma de evitarlo. Aunque hoy se ha liado muy parda. Lo cual siempre es bueno. Y quiero ver si puedo hacerlo de una forma... Si puedo... Si es que me fastidia jugarlo en PC. Y que no poder poner las opciones que yo quiera porque no se quiere grabar. Es que es la primera vez que pasa. Que si lo pongo en las opciones en bueno, puedo grabarlo, pero si lo pongo más alto, decide que es imposible y ningún programa reconoce el juego. Es la primera vez que me... Y por lo visto es un fallo conocido de Unity. Si hay alguna solución, necesito saberla. Porque lo de las sombras me va a dejar... Es que no puedo ver las sombras que aparecen delante de mis narices. Me despista muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y también otra bizarrez. He tenido que activar el VSync o si no, no se quiere grabar el juego a 60 FPS. Son cosas que me han... Nuevo. Magia. El primer live stream ha sido bueno. Ha sido estupendo. Ya digo, hemos perdido más de media hora haciendo nada. Ha sido interesante.
Pero es que... Movidas, movidas. El juego tiene buena pinta, lástima no poderlo jugar como... Con las opciones que puedo jugarlo, pero no se quiere grabar, es... Son las cosas. No pensaba yo que Unity daba esos problemas. Supongo que tiene que haber alguna forma de poderlo grabar mejor. Y investigaré. Pero lo cual quiere decir que probablemente el segundo live stream y siguientes vídeos se retrasen. Mientras tanto, continuaremos con Mass Effect Andromeda y con Persona 5 los fines de semana. Así que eso tenemos todavía por ahí, pero me temo que el siguiente live stream de Yooka-Laylee va a tener que esperar. Y es una lástima porque tenía ganas de Yooka-Laylee. Luego, es que claro, después de todos los problemas, menuda chafada, más grande. Ya no es lo mismo. Es como, oh, Dios, sí, Yooka-Laylee. Me apetece Banjo-Kazooie nuevo. Joder, hace un montón de los anteriores, a ver qué tal lo han hecho. Tiene buena pinta el juego. Problemas, problemas, problemas. Es como, ya no tengo ganas de jugar al Yooka-Laylee. Me han jodido la vida. Ahora estoy totalmente chof. No me siento bien conmigo mismo ni con mi organismo. Para continuar, y ha sido todo súper deprimente. Pero a ver si consigo solucionarlo, probaré y probaré. Que es que he probado 3 veces. Probé 3 veces antes de grabar y luego me han dado todos los problemas. Ha sido interesante. ¡Ah! ¡Qué putada! Empezar así. Pero bueno, el siguiente live stream tiene que estar solucionado ya. Cuando lo solucione, continuaré. Pero ya digo, el problema puede que se retrase. Y es una auténtica lástima. Pero, ¿qué le voy a hacer? Si esto ha salido todo mal. Todo lo que podía salir mal. Ha sido acojonante. Así que no sé cuándo continuaré. Espero que pronto. Pero probablemente tarde una temporadica. Si sabéis algo de cómo pueden... Poder emitir estas cosas, guay, pero es que no quiere funcionar bien. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, nos vemos otro día, ahora sí. Adiós. Lo del problema de la calidad es que es bizarro. Adiós. De verdad.